Lo que tiene que hacer este Salón de los Vinos para seguir trabajando en compañía del sector, pues dar respuesta a esto. En ese análisis y en esa respuesta es en la que estamos en estas dos nuevas, por decirlo así, la 30 y la 31 ediciones del Salón de los Vinos. Queremos promover, queremos hacer todo lo posible para que tanto los formatos como las apariciones, como las producciones, como la comercialización de este producto de los vinos cambie, se adecue a ese mercado plural, diverso, nuevo, enorme, que significa meter este producto en las cadenas de venta y por lo tanto que pueda llegar al consumidor, y en eso nos estamos centrando sin abandonar lo otro durante este tiempo, estas dos ediciones del Salón de los Vinos. El giro que pretendemos dar, estamos agradecidos, contentos y enormemente orgullosos de contar con una administración que es capaz de llevar adelante todas esas políticas. Lo que puedas hacer por nosotros, hazlo, pero te aseguro que a la gente de Castuera y a la gente de la comarca de La Serena todo eso nos va a coger trabajando. Queremos convertir esas amenazas que decíamos antes en fortaleza. La Diputación de Badajoz va a estar siempre presente, no solamente en este salón, sino en la vida de la gente de la provincia de Badajoz. Nuestro objetivo no es liderar nada, sino que seáis los alcaldes y las alcaldesas los que lideréis el cambio en vuestro pueblo. Y nuestro objetivo es daros recursos para ellos. Recursos en una coordinación con la Junta de Extremadura, porque queremos hacer región desde la provincia. Y por eso hacemos un esfuerzo especial en materia de carreteras, porque nos preocupa la fijación de la población. Y la mejor forma de crear desarrollo, de crear oportunidades en los pueblos pequeños, es tener una red de infraestructura adecuada, para que cualquier empresa que quiera desarrollarse en Castuera tenga la misma oportunidad que aquella que lo pueda hacer en Mérida o Badajoz. Así que quiero en primer lugar expresar mi enhorabuena y mi felicitación al Ayuntamiento, pero también a los ganaderos, criadores, a miembros de cooperativas que hacen posible que un año más se abran las puertas de este Salón Bovino. En un año, y ya son varios, como bien decía el alcalde, en el que hay una inmensa preocupación por el descenso en el consumo del cordero. Y esa preocupación no hace que tengáis una depresión, sino todo lo contrario. Hacer un esfuerzo especial. Sin lugar a dudas, la presentación de este salón es muestra del desarrollo que se ha venido viendo a lo largo de estas décadas, que no son pocas. Y uno se siente muy orgulloso cuando ve en los medios de comunicación que, por ejemplo, las tiendas Stradivarius de todo el mundo, el grupo Inditex, uno de los más importantes de nuestro país, pues llevan lana en sus escaparates para decorar sus escaparates, y que eso sale de Comercial Ovino, que está presente en esta cooperativa, cuyo presidente es Mario. Por lo tanto, yo creo que hay muchas cosas que se están haciendo bien. Todos los años se incorporan 100 millones de personas nuevas a consumir. 100 millones. Entendiendo por tal las personas que en determinados países pasan de ser pobres a ser clases medias y que tienen la posibilidad de comprar y la capacidad de poder comprar y de intervenir en el circuito de la economía donde se compran y se venden los productos. ¿Por qué no podemos estar ahí en las mismas condiciones que los demás? Lo único que hay que ir, hay que estar unidos y hay que hacerlo bien. Y es lo que desde hace mucho tiempo se viene haciendo desde este sector, que además yo creo que ha sido un ejemplo en la búsqueda de sinergia. Yo lo suelo decir con mucha frecuencia, la diferencia entre los que tenemos más de 40 años y los que tienen menos de 40 años, ahora es una, por encima de cualquier otra, aparte de los años, que ya nos gustaría a todos, una. Nosotros utilizamos las redes y ellos viven en ellas. Pues nosotros las utilizamos, pero somos analógicos y ellos viven ahí. Y ahí en ese mundo hay que entrar. Y en ese mundo tendrán que entrar las empresas, y tendrán que entrar las cooperativas, y tendrán que entrar la sociedad en su conjunto para hacerle llegar los mensajes que le queramos hacer llegar. Porque los mayores se mueren, si proponen.
incorporar nuevas generaciones a esa, a esos tramos de nuevos consumidores con una oferta brutal. Poder estar de nuevo aquí con vosotros y declarar inaugurada esta edición del Salón del Vino. Muchas gracias.